Bueno, listo. Vamos a iniciar la charla del día de hoy. Nuevamente, darle salud y los buenos días a los que se han conectado el día de hoy. En primer lugar, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Urbizabástegui, soy coordinador del Centro de Empleabilidad. En nombre de nuestra decana, la doctora Amibel Sánchez de Walter, les doy la más cordial bienvenida a la charla con expertos del día de hoy. Este taller o esta charla denominada, para la redundancia, charla con expertos, vamos a dar a conocer las diferentes historias de éxito de nuestros egresados, que son aquellos ponentes que están a cargo de estas charlas, y de esta manera conocer las exigencias en los perfiles profesionales que solicita hoy en día el mercado laboral. Para ello, contamos con la presencia de Diego Larrosa. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con 8 años de experiencia en el rubro audiovisual. Bajo su cargo ha tenido programas televisivos tales como Acceso Total, La Previa del Yami, ¿Dónde está Franco?, Cocina en un Toque, Horizontes, entre otros. También ha desarrollado campañas para marcas como WOM, Metro, Heidu, Samsung, Unión, Pedidos Ya y más. Actualmente posee su propia productora. Y finalmente les recordamos que al final de la exposición o de la charla va a haber un espacio para algunas preguntas, algunas consultas. Y sin más preámbulos, doy el pase a Diego para que inicie su exposición del día de hoy. Diego, muy buenos días, te doy el pase. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Hola chicos, ¿qué tal? Mucho gusto, me presento, soy Diego Larrosa, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la San Martín de Porres. En realidad me invitaron para poder explicarles un poquito, para poder contarles un poco mi experiencia laboral, ya aproximadamente 8 años de experiencia desde que me inicié en este mundo audiovisual. Y empezando, me gustaría poder compartirles un gran consejo, ¿no? Siempre demuestra lo que sabes. Eso es algo que me quedó muy marcado cuando yo empecé como practicante preprofesional en Media Networks, que es la productora encargada de hacer que está encargada de hacer los canales de Movistar Plus, Movistar Deportes y, bueno, en su tiempo Movistar Música. ¿Por qué me quedó tan marcada esta frase? Porque si bien es cierto, nosotros como comunicadores o como personas en general que vamos a un trabajo y te encargan una misión, una labor, etc., tú te ciñes en cumplir esa misión, ¿no? Porque obviamente es lo que te han encargado y lo que te demandan. Pero en realidad siempre debes demostrar más, así no te lo piden. En el sentido de que, por ejemplo, yo cuando era practicante pre me dedicaba a grabar contenido, o sea, de los mismos monitores para nutrir los diferentes programas, pero solamente me ceñía a eso, ¿no? Entonces, cuando hablaba con este productor, me dijo, yo sé que tú sabes más, demuestra realmente lo que has estudiado, lo que realmente sabes. Entonces, desde ahí, yo empecé a editar, empecé a sugerir, y hasta tal punto que yo en Media Networks llevé aproximadamente 6 años, donde gracias a Dios pude producir programas muy bonitos, muy interesantes. Tuve la oportunidad de ir a Rusia para hacer Dónde está Franco como productor. Y bueno, en realidad es algo que quiero que se lo graben desde ya, ¿no? Siempre demostrar lo que sabes donde estés, ¿ok? No te limites a hacer lo que te piden, porque tú realmente estás en las capacidades, nos han dado las herramientas necesarias para nosotros poder demostrar realmente todo lo que sabemos. Este soy un poco yo, Diego Larrosa, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Comunicación Audiovisual. En realidad, yo cuando ingresé a la universidad, yo ya sabía qué es lo que quería. Nunca dudé si es que me iba a periodismo, publicidad o relaciones públicas, no. Desde cuarto, quinto, secundaria, tipo, no sabía muy bien qué estudiar, pero siempre me llamaba la atención el tema de las cámaras, la edición. Entonces, me incliné un poco por ahí y nunca hubo esa duda de querer cambiar, a pesar de que tuve muy buenos profesores en relaciones públicas que tal vez algunos amigos sí lo hicieron dudar, pero no, en mi caso sí, siempre estuve centrado en lo que quería. Soy fundador y productor general de Container Creator, es mi productora,
En realidad ya llevamos aproximadamente 6 años en el mercado. Antes tenía otra razón social, pero se cambió por temas logísticos y bueno, está ahora Container Creator, ¿no? Que tengo de socio a un compañero mío de primer ciclo de universidad. Entonces, créanme, los buenos contactos siempre se hacen desde el inicio. Entonces, tengan en cuenta de que como comunicadores tenemos una red muy importante y todos nos manejamos en base de contactos, así que ténganlo muy presente. He trabajado en Media Networks, como ya he escuchado, he tenido la oportunidad de ver el programa de Polizontes, Cocina en un Toque, Dónde está Franco, Jamming, Acceso Total, Entre Patas, he podido colaborar con Jimena Llosa, con Sandra Plevisani. He hecho los programas deportivos de Central Deportiva, Zona Mixta, etcétera, etcétera. En realidad, mi experiencia en el canal fue muy nutrida porque en realidad me quise pasar por diferentes ambientes dentro del lugar, ¿no? Yo empecé como practicante pre en el área satélite, que es, como les conté al inicio, ¿no? Es el área donde tú te encargas de grabar las cosas, o sea, de nutrir los programas con lo que tú grabas, ¿no? Partidos, conferencias, diferente información, ¿no? Que pueda servir para poder nutrir estos programas. Luego pasé por el área de videoteca, que se encarga de recibir el material, de poder organizar. Si bien es cierto, no es algo muy audiovisual, por decirlo así, pero eso te ayuda a entender un poco el flujo de cómo funciona un canal. O sea, yo al momento de trabajar en videoteca, o sea, de pasarme el área de videoteca, me di cuenta de que hay un flujo de trabajo, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, se graba, pero hay un lugar donde tienes que hacer la ingesta de material, es decir, guardar el material, subirlo a una nube y que esa nube se reparta a los distintos editores, ¿no? Entonces, y también me ayudó a conocer un poco de qué elementos necesitaba cada cámara. Y en realidad, sé que aprendí bastante en esas dos áreas, ¿no? Y luego ya fui ascendido como productor ejecutivo. No, primero asistente de producción y luego productor ejecutivo. En realidad, me acuerdo que cuando ascendía a asistente de producción, yo me acuerdo que me quería ir a Movistar Plus, pero la convocatoria era para Movistar Música. Y yo, en el momento de la entrevista, le fui muy sincero y le dije: la verdad es que yo no sé nada de música, pero sí puedo aprenderlo rápido. Y entonces, eso es algo muy importante, chicos. Es muy importante ser sinceros con ustedes mismos, pero también no cerrarse a las posibilidades de qué pueden dar, o sea, de que ustedes pueden demostrar más allá de lo que ustedes sepan. No, yo no sabía nada de música, en realidad me gusta la música, no soy un melómano total, pero yo no sabía mucho de la industria de la música. Pero poco a poco, conforme los programas, conforme mis compañeros, fui aprendiendo día a día y en realidad pude llevar a cabo como la previa del jamming, estar en el jamming, acceso total, conocer las diferentes bandas, hacer más contactos, asistir a diferentes conciertos para cubrirlos. También hice tres tremendos trips, que era como una especie de polizontes, pero musical. Entonces, es un poco más allá de darle la vuelta, chicos. O sea, si bien es algo, es un tema que no se domina, pero lo importante es en realidad poder ofrecer más de lo que ya tienes, ¿no? Y como Container, en realidad hemos tenido ya diferentes campañas, tenemos diferentes clientes, ¿no? Tenemos Yami, Pedido Ya, Unión, Oster. Por ejemplo, hicimos un spot para el cambio de imagen de Unión, que salió en Mercado Negro, tuvo bastante rebote por el tema de inclusión, porque se trabajó con una persona sordomuda. El guión era muy bonito, muy, muy nutritivo. Hemos hecho hace poco la campaña de WOM. Estamos ahorita con todo el proyecto del Expo Vino que se viene esta semana. Diferentes campañas para Cencosud, para Hajduk, y entre otros. En realidad, mi experiencia en el mundo publicitario, pero desde mi lado de realizador, siento que ha sido muy nutritiva, donde me he dado cuenta de que toda mi experiencia en los diferentes pasos que he dado, en las diferentes etapas de mi vida, me ha ayudado bastante para poder comprender. Yo en realidad soy un productor nato, en el sentido de que me gusta más producir, poder organizar, poder tener todo bien ordenado para que se lleve a cabo lo que yo quiero enseñar o lo que quiero mostrar.
Pero en realidad la vida me ha llevado a saber un poco de todo, porque también hago cámara, porque también edito, porque también puedo tomar fotos en caso se necesite. Entonces, es muy importante que todos los comunicadores tengamos en mente y tengamos este chip de que no solamente nos dedicamos a lo que, ah, yo edito, solamente me dedico a editar. Entonces, hay que saber que es importante saber un poco de todo. En verdad, eso nos va a ayudar a nosotros a poder desenvolvernos en este mundo audiovisual que es tan competitivo, tan demandante. Y si bien es cierto, cuando tengamos algún freelo o algún trabajo extra, no tenemos un equipo, entonces lo hacemos todos nosotros. Entonces es muy importante tener un bastante conocimiento de cada uno de ellos. Ahora les voy a mostrar un pequeño reel de lo que hace mi productora. Bueno, chicos, como verán, esto ha sido un poco de los últimos 3 años que hemos hecho en Container. Estamos muy orgullosos de cómo hemos ido creciendo, cómo los clientes han ido confiando en nuestro estilo. Y eso es un poco de Container, en verdad. Es algo que me estoy muy orgulloso en que todo este tiempo ha ido creciendo de una manera muy sorprendente. Mi socio y yo, de verdad, nos maravillamos. Antes empezábamos literal. Éramos 4 personas, bueno, al comienzo mi socio y yo, y luego jalamos a 2 personas más. Y ahora somos en total 11 en el equipo, e ir creciendo, en verdad, de esa manera nos hace muy orgullosos. Es más, desde agencias importantes han venido a tocarnos la puerta diciendo, oye, nos gustaría chambear con ustedes. Y eso, en verdad, a nosotros nos tomamos por sorpresa porque decimos, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, tratamos de que Container, más que un trabajo, sea un espacio donde las personas. Hola, el equipo que trabaja con nosotros se sienta como una familia y que pueda sentirse adentro de nosotros, ¿no? Que Container también sea parte de ellos, más que como un trabajo. No, Container es tuyo. Tú, si quieres usar el estudio, usa el estudio. Si quieres usar las cámaras, usa las cámaras. Si tienes algún freelo, nosotros te apoyamos. Si tienes algún proyecto en mente, nosotros te ayudamos a realizarlo en el momento. O sea, esto básicamente, más que un trabajo, queremos que sea un estilo de vida para toda la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y nada, antes de continuar, quisiera saber, y si es que es posible saber, ¿cuáles creen que son las claves de un comunicador audiovisual? No sé si están abiertos los micrófonos para que pueda escucharlos. Sí, sí lo está, Diego. Ah, ok. Entonces, chicos, me gustaría saber cuáles creen que son estas claves para poder ser un buen comunicador audiovisual y poder diferenciarnos del resto de los demás. Me hacen recordar a mis alumnos en el instituto en el que enseño. Hice la misma pregunta y todos se quedaron callados. En realidad, chicos, es importante nunca quedarse con las dudas. En realidad es importante poder manifestar cualquier cosa.
recuerden que no hay ninguna pregunta, no hay ninguna respuesta incorrecta. En realidad, las respuestas incorrectas no existen. Simplemente es cuestión de darles una orientación para que sea algo realmente conciso. Entonces, chicos, para ser un muy buen comunicador audiovisual es saber un poco de todo. ¿Por qué les digo esto, no? Porque yo conozco a comunicadores, yo conozco amigos que simplemente, bueno, más que nada amigos en el trabajo donde estaba, en Media. Por ejemplo, yo sabía que tenía editores, pero los editores simplemente eran eso. O sea, si yo le pedía alguna orientación tipo de cámara, sí, pero Diego es su chamba. Sí, es su chamba, pero también es un comunicador. Entonces, para mí, un buen comunicador debe saber un poco de todo. Así sepas lo mínimo. Es importante saber un poco de todo. Como les digo, yo sé editar, yo sé hacer cámara, yo sé producir, puedo hacer un poco de guión. Entonces, es muy importante, en realidad, saber un poquito de todo. Pero, eso sí, es importante poder especializarse en algo. Si bien es cierto, sé un poco de todo, pero ok, si me gusta más la cámara, ok, indago netamente más lo de la cámara, yo solamente quiero hacer cámara, entonces indago un poco más, averiguo qué cámaras son mejores, cuáles son las nuevas tendencias, cuál es el estilo de grabación actualmente, ver referencias visuales. Es muy importante estar siempre nutridos, chicos, porque si no nos nutrimos, en realidad nos quedamos estancados en un mismo estilo. Y si se dan cuenta, a ver, antes era muy criticado grabar en vertical, porque decían, no, que así no se graba, que dónde se ha visto eso, que siempre se graba en horizontal. Chicos, y ahora actualmente hay diferentes formatos. Es más, hasta los mismos, se han dado cuenta cómo los mismos televisores se adaptan al formato vertical. Hay videoclips en vertical, hay videoclips en cuadrado, hay promociones en vertical. O sea, hay que tener en cuenta que el formato 16:9 ya no es el único, sino tenemos el 1:1, el 9:16, el 4:3. O sea, hay diferentes tipos de formatos que en realidad se adaptan a eso. Entonces, es muy importante nosotros también adaptarnos al entorno y poder explorar día a día, ¿no? Entonces, por eso, chicos, uno de mis recomendaciones y consejos que podría dar es el de saber un poco de todo siempre, ¿no? Sin dejar de lado lo que realmente queremos hacer por el resto de nuestras vidas. Porque sí, chicos, es hacerlo el resto de nuestras vidas, pero no verlo como un trabajo, como una carga, sino es algo que te apasiona y que te gusta. O sea, yo cuando veo a Montaigne no es que diga, ah, pucha, que tengo que ir a trabajar. O sea, existe la flojera, como todos, pero no es que diga, ay, no, no quiero ir. No, en realidad es algo que, muy aparte que es mío, es algo que realmente me gusta y es algo que realmente me llena de orgullo de ir sabiendo cómo vamos logrando cada cosa, ¿no? Responsabilidad. La responsabilidad en este mundo es muy, muy importante. La responsabilidad te lleva a cabo la puntualidad. En realidad creo que una de mis mayores virtudes, de algo que me puedo jactar es sobre mi puntualidad. Creo que es algo que he desarrollado desde muy pequeño, en realidad desde el colegio. Y es algo que, si bien es cierto, hemos escuchado bastante la hora peruana, o sí, mira, dicen 9, pero empezamos 9:30, 9:15. En realidad, chicos, la responsabilidad en este mundo es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes programado, por ejemplo, yo tengo una campaña esta semana y la próxima y la siguiente tengo que entregar un offline. Un offline es un video previo antes del video final para que el cliente lo vea y nos comente si hay algún tipo de cambio, comentario, observación, etc. ¿Qué pasa si tú no llegas a esa fecha? Una, que estás quedando mal con tu cliente. Dos, que tú como persona estás quedando mal. Y tres, tienes el riesgo de que no te vuelvan a llamar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que hay que ser muy responsables. Si es que tú te comprometes a algo, es entregarlo hasta el final. No tirarlo a la borda, no decir no, ya fue, o no, lo dejo. O sea, es muy importante ser, como les digo, muy sinceros con ustedes. Si es que pueden realmente tomar ese proyecto o no. Para que así
no queden mal ante sus diferentes clientes. Criterio. Es algo muy importante, en realidad es algo muy difícil de obtener. Creo que para definir la palabra criterio en este mundo visual es un poco complicado porque cada uno tiene un distinto concepto, pero creo que lo fui desarrollando conforme fui haciendo línea de carrera, ¿no? En media. El hecho de, ok, si es que un video está mal, ¿a qué debo mandar? ¿O me quedo estático o espero a mis superiores? Creo que es muy importante tomar acción ante un problema, saber si hacerlo o no hacerlo, qué consecuencias puede llevar o qué no puede llevar. El criterio es algo muy importante, chicos. Es en verdad, es poder anticiparse a un inconveniente. Por ejemplo, si un cliente me manda un proyecto, ya quiero que me digas esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, bravazo. Y te das cuenta de que no te mandó un logo. Entonces, tú ya habías programado tu proyecto final el día lunes, por ejemplo. Lunes en la tarde y te lo entregó el jueves, miércoles. Estás editando y te das cuenta que no hay el logo. Se lo pides, no hay respuesta, X. Supongamos. Entonces, ¿qué alternativas puedo hacer yo si es que no puedo poner su logo al final? Es poniendo un ejemplo, ¿no? Existen muchas herramientas actualmente. Tenemos internet, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Vimeo, tenemos TikTok, tenemos Pinterest, tenemos infinidad de redes, infinidad de lugares donde podemos buscar el logo. Y si no lo puedes, o sea, si no quieres quedar mal con tu cliente, es, ok, trato de buscarlo en la mejor calidad posible que haya en internet, lo pongo al final del video y lo presento. Eso te está demostrando de que no te limitas a lo que te manda el cliente, a que estás buscando una solución rápida y efectiva para poder mostrar lo que realmente quieres. Y el cliente se va a dar cuenta de tu proactividad, de tu sentido común, de tu criterio, ¿no? Y tú, es más, en la misma charla dices, puse este logo que no tal vez es en alta, si tú lo tienes en editable, me lo puedes entregar, y es más, te lo puedo entregar animado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el cliente se da cuenta del nivel de compromiso que tú tienes con esta marca o con este cliente. Y creo que esa es una de las formas de fidelizar a tu cliente. Creo que Container tiene este ADN de fidelizarlos en base al criterio que cada uno del equipo tiene, ¿no? Por ejemplo, si es que no hay tal cosa, tratamos de solucionarlo o de hacerlo para que el cliente también se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta con que nosotros somos parte también de su marca, somos parte de ellos y que no solamente somos aquellas personas que ejecutan lo que quieren y listo, ¿no? Entonces, es muy importante ir teniendo este criterio, ir desarrollándolo, no quedarse de manos cruzadas y decir, ah, no, pues no me lo mandaron y no hago nada, ¿no? Es muy importante, chicos, que ustedes puedan, en verdad, llevar a cabo esto e ir aprendiéndolo día a día. Proactividad. Como les comenté, el ser proactivo va muy de la mano de lo que les decía al comienzo, ¿no? Demuestren lo que saben hacer. Y también de apoyar, de siempre estar en conjunto. Nunca nos quedemos de brazos cruzados, chicos, porque creo que una de las claves de ser un buen comunicador es de que te muestren activo. O sea, yo veo cómo existen o hay comunicadores que son muy parcos, muy callados. Y yo entiendo, es la personalidad de cada uno y con eso no voy a entrar en detalle. Pero creo que el hecho de poder demostrar un poco de colaboración, de entrega, de compromiso, de pasión. Pasión es algo que debemos amar hacer. Que si yo voy a ser un buen director de arte, debo amar lo que hago, ¿no? Si yo voy a ser un buen gaffer, un buen luminito, un buen editor, es amor y pasión para lo que tú tienes. Entonces es algo que debemos emanar y que la otra persona, por ejemplo, yo cada vez que cuento mis proyectos, mis cosas, en realidad me apasiono porque en verdad me gusta, o sea, sé todo el cariño, la dedicación, el tiempo, el sueño
que le he dedicado a cada proyecto y en realidad estoy muy orgulloso de todo lo que logramos. Y más aún cuando veo un mensaje de mi cliente y me dice, muy bien hecho, me gusta lo que has hecho. Entonces, es algo que en realidad es algo que nos debe motivar día a día a que no nos quedemos de brazos cruzados y que no nos quedemos estáticos, ¿no? Siempre es preguntar, si vas a una grabación, preguntar, oye, ¿para qué es esto? Oye, ¿qué haces? No es que caigas pesado, de cierta manera vas a demostrar de que estás interesado en aprender más. Estás interesado en querer saber qué es lo que quieres en tu futuro. Entonces, siempre pregunten, nunca se queden con la duda, siempre estén indagando. Es muy importante eso. Trabajo en equipo. Deben haber escuchado que el mundo audiovisual es muy cizañero, que es muy rudo. Sí y no. En realidad hay personas y personas, ¿no? Yo tengo muy buena relación con todo mi equipo de trabajo de Media Networks. En realidad hasta ahora tengo contacto con ellos, somos clientes. Además, trabajo con una persona que trabajábamos ahí en Media, esta parte de mi equipo, me la jalé porque yo sé la calidad de persona que es. Y esto no es un trabajo en solitario, chicos. Esto es realmente un trabajo en equipo. En realidad, si bien es cierto, nombran el mejor director o el mejor, o sea, pero eso no se pudo llevar a cabo sin su equipo. O sea, eso no pudo ser hecho real sin hasta la persona que llevaba el catering o la persona que simplemente ponía gaffer. No pudo haber sido lo que realmente fue. Entonces tengan en cuenta que la lucha de egos está de más. Porque si tú no tienes ese concepto de trabajo en equipo, de compañerismo, de solidaridad, no se va a llegar a muy lejos. O sea, si tú tienes un conocimiento que solamente tú sabes, compártelo. Realmente compártelo, porque no es algo que esté mal. No es algo que digas, pucha, no, si yo lo sé y él lo sabe, ya no voy a tener como que la exclusividad. No, chicos, en realidad esto es bastante trabajo en equipo. Por ejemplo, yo tengo gente que trabaja conmigo que es mucho menor que yo y saben cosas que yo no sé y en verdad les pido que me enseñen porque realmente va evolucionando. Por más que me nutra, hay cosas y skills que se van desarrollando según la propia experiencia de cada uno. Entonces, como yo les puedo aportar a ellos, ellos me pueden aportar a mí. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes tengan este chip de poder trabajar en equipos, que el ego quede a un lado, que el creerse superior quede a un lado, porque en realidad no nos va a llevar a nada bueno. Entonces es muy importante que ustedes puedan ser conscientes de que su equipo lo es todo. Y por último, como último consejo, para ver si es que tienen alguna pregunta, es muy importante, chicos, que siempre estén en constante investigación, que nunca se queden, o sea, no se cierren a las posibilidades de aprender, justo como les decía, ¿no? Si pueden meterse a seminarios, si pueden meterse a cursos, si pueden meter a talleres, si pueden meter a diplomados, etcétera, etcétera. Si se pueden meter a cosas que realmente los vayan a nutrir, eso les va a servir, porque digan, no, pero el estudio que no sirve lo puedo aprender de YouTube. Entonces, si lo aprendes de YouTube, también hazlo. Todo está en YouTube, todo está en Internet, todo está en las diferentes plataformas que podamos buscar. Hay trucos en TikToks, hay en Reels, etcétera, etcétera. Tenemos mil maneras de nutrirnos, de ideas. Hay gente que es muy capa, que sube su contenido en Internet y tú dices, pucha, me gustaría ser así. Por ejemplo, hay un YouTuber que se llama Gox, que es muy bueno, o sea, cómo edita, cómo, y él no es comunicador, él no es audiovisual, él simplemente es un artista que hace dibujos, óleos, y la forma en que lo graba, la forma en que lo edita, cómo mezcla la música, cómo utiliza las diferentes referencias visuales, en verdad es increíble, ¿no? Entonces, es muy importante, chicos, que siempre estén completamente nutridos de todo, nunca dejen de absorber información, hasta la persona que hace iluminación, fotografía, catering, producción, casting, de todo se aprenden un poco porque así te vas nutriendo y imagínense, no es como que seguir absorbiendo y hacerte, volverte un súper comunicador, por decirlo así, ¿no? Sin dejar en lado el rumbo que ustedes quieran llegar. Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes
siempre estén en constante, en constante búsqueda de conocimiento, de querer ser más, ¿no? De poder aportar más en este mundo tan competitivo en el que estamos. Así que nada, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, que algo más quisieran saber, estoy totalmente dispuesto a poder escuchar cada uno de sus comentarios, dudas, interrogantes. Ninguno, chicos, seguro no tienen ninguna pregunta, duda, interrogante. ¿Qué más les gustaría saber? Ok, Diego. Bueno, mientras que quizás alguno de los participantes todavía va un poco pensando en algunas preguntas que podrían realizar, agradecerles a cada uno de ellos por su atención. Justamente como lo comentó Diego hace un momento, este es un espacio, unos minutos que tenemos pauteados para las preguntas. No necesariamente las pueden, tienen que habilitar sus micrófonos, también los pueden dejar en el chat de esta sala y bueno, ya nos encargamos de poder hacérselas llevar al expositor para que pueda responder o absorber alguna de ellas, ¿no? Y si en todo caso no tuviese alguna consulta o duda referente a ello, comentarles que posteriormente igual alguno, o bueno, partes de esta charla van a ser colgadas en alguna de nuestras redes para que ustedes puedan tener la información en el momento que lo necesiten. Así que, aquí veo que... Veo también una pregunta que dice, sí, ¿nos puedes contar alguna experiencia sobre lo que has logrado con buen trabajo en equipo? Sí, claro. En realidad, a ver, vamos a algo súper estresante. A ver, Rusia 2018, el Mundial. Perú fue el Mundial después de 30 y tantos años. Me encomendaron ir a Rusia a hacer un programa con Franco Cabrera de lunes a domingo. Y éramos solamente 3 personas. Conductor, editor, camarógrafo, productor. Si nosotros 3, como equipo, como team, no nos hubiésemos como que engranado de tal manera, no hubiésemos podido lograr lo que realmente logramos. En realidad, ¿dónde está Franco? En la edición de Rusia fue uno de los programas más vistos de Movistar Deportes. Fue todo un reto, el idioma, el cómo poder comunicarte con ellos. O sea, era un programa diario. Ustedes saben que ya las primeras semanas del Mundial, bravazo, tenemos partidos todos los días, hay bastante contenido, pero conforme va avanzando, los partidos dejan de ser tan seguidos, la gente que ya fue descalificada se va yendo, ya no hay esa misma euforia. Entonces, es también darle, si bien es cierto, Movistar Deportes es un programa netamente deportivo, yo como productor ya nos estábamos quedando sin ideas y viene Franco, que era el conductor, y me dice, ¿saben qué? También hagamos lo que yo hago en mi día a día. O sea, ¿cuándo la gente va a tener la oportunidad de ver lo que hacemos en Rusia? Entonces, hicimos cómo tomar el metro en Rusia, cómo ir a un restaurante y pedir comida. Nos encontramos con diferentes personas que empezamos a hacer retos, entrevistas, fuimos a un museo. Si bien es cierto, mostrábamos el lado deportivo, el lado del mundial, pero también nos enfocamos un poco a la cultura rusa, ¿no? Porque, a ver, no es tan fácil ir a Rusia y decir, ah, ya, vamos a hablarle solamente fútbol. Entonces, creo que una de las claves de las cuales fue un programa fue que mostramos más allá del lado deportivo, ¿no? Y eso también es un poco
de cómo, por ejemplo, con el editor decíamos, ya, ahora qué metemos, qué apoyos hacemos, qué grabamos, qué no grabamos, cómo podemos dar una vuelta para que no sea tan repetitivo. Entonces, creo que ese trabajo en equipo llevó a que al llegar a Perú nos feliciten, renovaran el programa. Y en realidad fue una. Y si les comento algo de trabajo en equipo dentro de Container, creo que todos los proyectos que hemos hecho, cada uno ha tenido una función específica. Nuestra directora de arte se encargaba de buscar todo, de que la toma quede increíble, nuestro camarógrafo de poder decir las referencias visuales, el productor de tener todas las cosas listas, de poder solucionar cualquier imprevisto que lleva. Dentro de, porque sí, es cierto, en cada producción hay un imprevisto que no, que tal vez no lo tenías mapeado, ¿no? Entonces, tienes que ver tú la manera de cómo solucionarlo. O sea, creo que la clave es en confiar en tu equipo y saber qué personas están integrando a tu equipo. ¿Ok? Entonces, nada, esa es una de las experiencias que le puedo contar en parte de trabajo en equipo. Perfecto, Diego. Hay una segunda interrogante que es, ¿cómo manejar a los clientes complicados cuando no saben lo que quieren o piden muchos cambios o muchas modificaciones? Voy a ser bien sincero, ¿ok? En realidad hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que realmente saben lo que quieren y te lo dicen y queda tal cual. Hay otros clientes que te dicen, propónme, tú propones y al final no les gusta y te cambian y así. O sea, ¿cómo lidiar con ellos? Es tener bastante paciencia, tener en cuenta de que tu cliente es importante, pero eso no quiere decir que el cliente sepa más de lo que tú haces. Es muy importante que tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, esto. Tú, ok, recibes la información, la procesas y das una contrarrespuesta explicándole, puedo hacerlo, pero yo te recomiendo tal, porque puede que se vea mal, puede que no resulte bien, puede que. O sea, siempre es ver la manera de cómo acomodar un poco este contexto y darle a entender al cliente que eres tú quien sabe la información. Tú eres tú el quien ha estudiado, eres tú quien el que se ha preparado para esto. Entonces, porque sí me ha pasado que hay bastantes clientes que me han dicho, no, pero quiero hacer esto. Ok, lo hacemos. Y al final me dijeron, no, creo que volvemos a lo anterior, lo que tú dices. Entonces, es importante que te sepas manejar muy bien ese equilibrio, ¿no? De tener bastante paciencia, de tener bastante sentido y tino para poder hablar con cada uno de los clientes. En realidad, mi socio es de las personas más apacibles, más tranquilas, ¿no? Yo sí soy un poco más enérgico, un poco más directo. Creo que ahí va mi complemento, ¿no? Para no poder explotar de cierta manera. Pero sí, hay que saber cómo llevar con el cliente, hay que saber cómo decirle las cosas, no tener empatía, tener esa empatía con ellos para obviamente no crear ningún tipo de malentendido o algún tipo de roce, ¿no? Perfecto, perfecto, Diego. Esas son las dos preguntas que nos han formulado. Ahora vamos a pasar, según la pauta, a ya la parte de cierre de la charla del día de hoy. Antes de finalizar nuestro evento, queremos pedirles a cada uno de los participantes que por favor desarrollen una breve encuesta de satisfacción para poder identificar siempre las oportunidades de mejora en cada una de las actividades que desarrolla nuestra oficina. Nuestra oficina es el Centro de Empleabilidad, para aquellos que todavía quizás no la conocen del todo. Esta oficina es la que ha organizado esta charla con expertos en la especialidad, bueno, para la Escuela de Comunicaciones, en la especialidad de audiovisuales. Y por favor les pediría que puedan completar la encuesta que justamente ahora ustedes quizás le están viendo en cada una de sus pantallas y de esta manera nos brinden sus comentarios en pos siempre de poder, como les comentaba, mejorar
de poder ofrecerles actividades de su interés y sobre todo actividades que puedan generar en ustedes diferentes tipos de aprendizaje, vivenciales, ¿no? A lo largo de, en este caso, como es la trayectoria de egresados destacados de nuestra facultad, y de esta manera poder seguir sumando en cada uno de los aspectos de su empleabilidad. Así que les doy unos minutos y justamente ya luego de ello pasamos ya a lo que es el cierre de la charla del día de hoy. Listo. Mientras que algunos van llenando, voy justamente haciendo la parte del cierre, según lo que tenemos pauteado para el día de hoy. Vi por ahí una manito levantada, pero vi que ya la han bajado. Quizás ha habido un error o una equivocación ahí. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el cierre del taller del día de hoy. Bueno, al expositor, ¿no? A Diego, y a cada uno de los participantes, en nombre de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Mibel Sánchez Walter, queremos agradecer tanto al especialista Diego La Rosa por tener la gentileza y la amabilidad de acompañarnos el día de hoy, compartiendo sus conocimientos, compartiendo un poco de su experiencia, a fin de que nuestros alumnos y egresados cuenten con mayor información sobre cómo iniciar su labor, es cómo iniciar en el tema de, por ejemplo, Diego contaba el tema de las prácticas en el campo profesional y cómo es de manera vivencial estos entornos, ¿no? Desde sus inicios hasta, bueno, ya ahora con toda la experiencia que ha obtenido, cómo es también la vivencia en el campo profesional, ¿no? Cabe indicar que este taller también indicarles que se publicará en nuestra cuenta oficial de YouTube de la facultad. Asimismo, les extendemos la invitación para seguir las redes sociales de nuestra facultad para que puedan estar al tanto de las diferentes iniciativas que como oficina de Centro de Empleabilidad les venimos desarrollando para ustedes en la actualidad. Así que eso es algo, la verdad, para nosotros importante, que cada uno de ustedes pueda seguir conociendo mucho más no solamente los servicios que nos ofrece la Oficina de Centro de Empleabilidad, sino también puedan obtener o puedan sacar el mayor beneficio de las mismas, ¿no? Y bueno, de tener algunas dudas o consultas relacionadas a todo lo que es el tema de empleabilidad o de actividades como las que hemos desarrollado el día de hoy, se pueden contactar al siguiente correo. El correo es empleabilidad-fcctp@usmp.p. Y bueno, nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por su participación y los invitamos a conectarse en nuestros próximos talleres. Sin más palabras o un comentario adicional, no sé si Diego quiera dar algunas palabras de cierre a los participantes y con eso ya estaríamos culminando la charla del día de hoy. No, en verdad agradecer a la universidad por haberme convocado a esta charla. En realidad estoy muy feliz de poder aportar a mi alma mater. En realidad espero, chicos, que les haya gustado, que puedan haber comprendido y que puedan haber estado atentos a todo lo que yo les pude compartir. En realidad me hubiese gustado un poco más de participación de parte de ustedes para saber más o menos lo que querían, pero entiendo que a veces hay tanto por procesar que es complicado, pero muchísimas gracias. Llévense cada uno de los consejos que les he dado. Recuerden, sepan un poco de todo y nunca dejen de demostrar lo que saben. Muchas gracias a todos. Ay, perdón, estaba en mute. Gracias Diego por tus palabras de cierre y agradecerle nuevamente a cada uno de los participantes, y bueno, ya nos estaremos seguramente viendo en un nuevo evento, una nueva actividad. Y nada, agradecerles tanto a los asistentes como al expositor Diego La Rosa. Que tengan un bonito día. Hasta luego.